Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria, el programa del campo que le da visibilidad a las producciones más importantes del norte argentino. Para comunicarse con nuestra producción, puede hacerlo al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuariamedia@gmail.com. Como lo hacemos habitualmente, presentamos a continuación los títulos que resumen lo más importante que veremos hoy. En esta emisión de Salta Agropecuaria, estuvimos en campos de la firma SED, ubicados en adyacencias de la Ruta Nacional 16, cerca del límite geográfico con Chaco, y allí dialogamos con el presidente de la compañía, David Lacroce Hijo, que nos contó cómo es que comenzaron con el desarrollo agroproductivo de la región y de qué manera llegaron a consolidar rodeos bovinos con fines carniceros y de alta calidad genética. En el segundo bloque, entrevistamos al médico veterinario Matías Medina, asesor nutricional de la firma Conecar, que analizó el presente de la ganadería argentina y también dio precisiones sobre los diferentes esquemas nutricionales que se pueden instrumentar según la categoría del animal, como así también sobre los suplementos dietarios que ayudan a mejorar la productividad. Además, dialogamos con el representante regional de la compañía, Carlos Musari, que refuerza conceptos y da precisiones sobre los canales comerciales en el NOA. En el último bloque, estuvimos en la sede de la Sociedad Rural Salteña, lugar donde se firmó un acuerdo interinstitucional para el estudio y el control del pasto cubano que tantos problemas genera en los campos y en las áreas urbanas. En el lugar, conocimos qué se sabe de esta maleza y qué avances se lograron en la investigación hasta el presente. Conversamos sobre estos temas con Carlos Serrán, profesor de la Universidad Nacional de Salta, y Milagros Patrón Costas, secretaria de Desarrollo Productivo de la provincia. En nuestros habituales recorridos por diferentes campos de la provincia de Salta, estuvimos en el establecimiento La Buena Agua, ubicada a pocos kilómetros del límite con la provincia del Chaco, propiedad de la firma SED Sociedad Anónima. Allí nos encontramos con su titular, David Lacroce Hijo, con quien hablamos acerca del sistema de desarrollos ganaderos que llevan adelante en diferentes puntos de la región y sobre el actual planteo de ese establecimiento. Bueno, antes que nada, muchas gracias por venirse hasta acá. No me gusta tanto hablar, pero se vinieron hasta un lugar increíble adentro. Esto sí que es la Argentina profunda. Arrancamos ya hace 20 años acá, de la mano de un amigo de la casa, gran pionero de la zona, Carlos Segón, que nos trajo al norte. Y bueno, este es un campo que se armó de cero. No se llegaba, no había ruta, no había caminos, había algún puestero tomando agua del piso, y fuimos armando un proyecto del cual realmente nos fuimos fascinando entre todos. Somos un grupo de amigos, entre muchos lo armamos, somos como 12 o 14 socios, éramos 14, ahora alguno menos. Y bueno, armamos el campo, fuimos armando un rodeo de vacas, primero todo general, después fuimos sacando primero terneros, en un momento hicimos un proceso de invernada, la compraventa nos fue muy complicada en grandes cantidades y nos definimos por un planteo de ciclo completo. Hacemos cría, hacemos recría de machos, parte a campo y parte a corral, la terminación a corral, hacemos prácticamente toda la producción de lo que se come en los corrales en el campo. Y hacemos con las hembras un proceso de 15 meses donde están, acá llueve en el verano y en el invierno nada. Durante el invierno hacemos un proceso de corral y la verdad que hacemos el 80% de las hembras salen de 15 meses. Y arrancando un rodeo general vamos transformando apuntamos a un brangus definido en esos procesos largos, de esas cosas que no se entienden mucho, los gobiernos no las entienden, pero los fanáticos vamos a pesar de viento y marea y nos gusta, y te diría que yo no soy el líder de esto, hay un grupo de gente
que es el que le pone todo el entusiasmo y nos empujan a seguir. Vamos un poco atrás de la Magdalena Gromelú, que es la cabaña madre de la familia, con Martín y papá, que son los líderes de todo esto, y nosotros vamos acompañando de atrás, seguimos con la genética de ellos, y en base a eso vamos armando un rodeo donde empiezan a salir vaquillonas buenas. En establecimientos como este es donde se produce gran parte de la carne que hay en la Argentina, que es la que se exporta también. Contanos un poco qué es hoy Buenagua, cómo es el planteo de campo, cuántas hectáreas hay acá desarrolladas y qué objetivos tienen ustedes a futuro con este campo. El campo tiene 14.000 hectáreas, de las cuales entre 5.000 y 6.000 son reserva y 8.500 son productivas. Hacemos en 500, hacemos agricultura, maíz o sorgo para grano y para silo. Y después tenemos un planteo, es una zona dura y vamos ajustando de acuerdo a los años, pero más o menos entre 4.000 y 5.000 madres, de las cuales sacamos, apuntamos a 90% de preñez. Y después tenemos mermas en vacas del 10% y en vaquillonas más, de entre el 15 y el 17 todavía con las 15 mesinas, que queremos mejorar. O sea que vamos sacando entre 3.500 terneros, de los cuales los machos se pasan el invierno a campo con alguna suplementación de sales proteicas. En el verano van al gato, en donde meten entre todo el verano 90 kilos, es el momento productivo del campo. Y después del verano hacemos algunos mix. Por ejemplo, este año encerramos más o menos la mitad para terminación y se venden a Hilton, y la otra mitad hicimos una venta y un acuerdo asociativo con un frigorífico para, se los vendimos y ellos los terminan y hacemos un proyecto conjunto.